La misión a Titán, a una de las lunas de Saturno, la mayor luna de Saturno, es una misión espacial tremendamente importante porque puede dar muchos datos fundamentales para la comprensión del surgimiento de la vida en el universo, en el sistema solar concretamente. El Titán, eh, pues realmente está compuesto sobre todo en su atmósfera de nitrógeno y un 6% de metano, está constituido por hielo y material rocoso y además tiene un diámetro 50% más grande que la Luna. Eh, diríamos que en Titán hay mares y ríos de metano y etano. En ese sentido, al pasarse una nave sobre Titán, eh, pues realmente será posible eh, saber eh, realmente si hay vida orgánica en Titán, eh, bajo el hielo o de alguna otra forma. Y en cualquier caso, las investigaciones realizadas serán eh, especialmente importantes. Sobrecogedor abrazo. Es lo que manifiesta una foto que ha sido premiada como foto del año en el WordPress Foto y representa o es la manifestación, la expresión de un abrazo realmente muy dolido eh, de una mujer que abraza el cadáver de su sobrino. Y realmente es conmovedor. Está ya envuelto en una mortaja blanca. Y eh, realmente refleja el dolor padecido por las familias de 13.800 niños que han muerto en Gaza por causa de la guerra de Gaza. En ese sentido, es un aldabonazo a la conciencia de los países y a la conciencia de toda la población del mundo para que la guerra de Gaza acabe de una vez por todas y deje de haber esta cantidad de muertes, no solamente de niños, de adultos, de mayores, de todo tipo de personas. Esto realmente es inconcebible. Información contrastada. En la actualidad es difícil, eh, cuando se leen las noticias, eh, saber si esa noticia no está manipulada, si es una noticia confusa, ambigua, inexacta. Eh, y en ese sentido lo más adecuado es contrastar, comparar varios periódicos, yo diría como mínimo cinco periódicos de distintas tendencias ideológicas y leer al menos los titulares de algunas noticias y en algunos casos el contenido eh, de la noticia o los contenidos de las noticias. Para de esa manera, diríamos, comparar los datos y llegar a una interpretación más objetiva de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado, eh, porque si no se hace de esa manera, pues eh, la imprecisión puede ser realmente muy notable. En cualquier caso, esto es un, una norma del periodismo desde hace ya muchos años y hoy en día es más necesaria que nunca, en mi opinión. Desarrollo poblacional indio. El aumento de la población de la India es realmente increíble, casi exponencial, porque ha pasado a tener ya, en el año 2023, a mediados de este año, 1.425 millones de ciudadanos. Y la mitad de ellos es un dato asombroso con menos de 25 años, frente a la población cada vez más envejecida de China, que también ya tiene menos habitantes que la India. Eso sí, también hay que decir que el crecimiento anual del Producto Interior Bruto es mayor en la India que en China. En la India es del 6,1% y en China del 4,5%. Eso sí, también hay que decir que el desarrollo tecnológico de China es mucho mayor que el de India, pero... En cualquier caso, podemos decir que el desarrollo económico, eh, aeroespacial, eh, etc., de la India está llegando a niveles eh, muy altos de una forma progresiva. Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina como Estado en la ONU. Era una opción viable para el ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, del gobierno español, y eh, también era una medida impulsada por otros países del mundo. Pero, como tiene derecho a veto, Estados Unidos, en su apoyo a Israel, ha decidido pues, reafirmar los planteamientos de Israel frente a lo que dice buena parte de la comunidad internacional. Está en su derecho, pero a mi juicio es un error porque estoy de acuerdo con que si hubiera un Estado palestino con unas fronteras respetadas, pues eso sería mejor para la convivencia entre los ciudadanos de Israel y los ciudadanos de Palestina. Y eh, si hay un grupo armado terrorista, pues se podría neutralizar, pero solamente el grupo terrorista, no a los ciudadanos que son inocentes. Sería aplicar el juicio, el sentido común y, sobre todo, una cierta diplomacia política. Israel ha lanzado su primer ataque contra Irán. Eh, de hecho, parece ser que ha lanzado drones o algunos misiles, especialmente a la zona de Isfahan. Que es una provincia iraní donde se está desarrollando el programa nuclear de Irán con la intención de dañar las instalaciones nucleares, pero parece ser, según la ONU, que no han sido alcanzadas. En cualquier caso, hay informaciones confusas y ambiguas porque, según unos medios, han sido varios misiles, según Irán, eh, no ha habido ningún misil, etcétera, etcétera. En cualquier caso, esto puede crear una escalada mayor aún de la que ya existe. Y eh, pues veremos hacia dónde conduce. En cualquier caso, Irán ha dicho que ha sido como una especie de mini ataque que no ha tenido ninguna repercusión. En cualquier caso, no sabemos eh, los datos reales del ataque de forma exacta y veremos lo que sucede en las próximas semanas: si hay más ataques, si no los hay, etcétera.